Mitsubishi ASX 2023. Mercedes-Benz GLC 304matic 2023. Nissan Townstar EV Furgón 2023. Maxus Mifa 9 2023. Ford Mustang 2024. La marca nipona presenta la nueva generación del ASX con un nuevo diseño, propulsores electrificados y avanzada tecnología para posicionarse en el corazón del segmento SUV-B. El nuevo ASX es un SUV con un diseño avanzado de dimensiones compactas, manejable y versátil, con un completo equipamiento de seguridad, confort e infoentretenimiento. Desarrollado específicamente para el mercado europeo, el nuevo ASX se basa en la plataforma CMF-B de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y presenta una amplia gama de opciones de propulsión, que incluyen motores híbridos enchufables FEV, híbridos EV y un 1000 híbrido. En cuanto al diseño en general, el nuevo ASX está basado en el Renault Captur, del que toma prestado diferentes elementos. El nuevo ASX integra el lenguaje distintivo de diseño Dynamic Shield de Mitsubishi Motors en el frontal, transmitiendo robustez y dinamismo, al tiempo que presenta el icónico logotipo de los tres diamantes. La versatilidad y elegancia de su diseño frontal culmina con ópticas LED, que ofrecen una excelente visibilidad en todas las condiciones. Su fluido perfil con opción de llantas de 17 o 18 pulgadas se combina con una carrocería ancha y elevada, que transmite agilidad y deportividad. Desde el lanzamiento están disponibles 6 colores diferentes, combinados con techo negro en las versiones de acabado superior. El acceso al nuevo ASX se puede llevar a cabo cómodamente gracias al sistema de operación sin llave, que es estándar en todas las versiones excepto en la de entrada. Con las puertas desbloqueadas, la entrada y salida se hacen más fáciles debido a su altura. En la parte posterior también cuenta con pilotos LED que hacen que destaque en la oscuridad. El nuevo logotipo ASX, junto a la palabra Mitsubishi esculpida en el portón, completan el acabado de la trasera, sólido y moderno a la vez. En el interior destacan la cuidada tapicería de tela y cuero disponible según la versión, el climatizador que mantiene una temperatura agradable en la cabina durante todo el año y los asientos y el volante calefactados, que garantizan el confort durante los meses de invierno. Puede tener cuadro de instrumentos con 3 niveles, analógico de entrada que integra una pantalla de 4,2 pulgadas, cuadro digital configurable con pantalla de 7 pulgadas y una pantalla digital para el conductor de 9,3 pulgadas totalmente personalizable, que también reproduce las instrucciones de navegación. La pantalla de audio SDA con enlace de teléfono inteligente montada en el centro actúa como la interfaz principal entre el conductor y los sistemas de información y entretenimiento del vehículo. El SDA viene en formato horizontal de 7 pulgadas y vertical de 10, con replicación inalámbrica de teléfonos inteligentes, Apple CarPlay y Android Auto de serie. El sistema Multisense, controlado a través del SDA, permite al conductor personalizar la respuesta de la dirección, el control dinámico del chasis, la entrega de potencia de tracción y cuenta con varios modos de conducción. Las versiones superiores también cuentan con el sistema Bose Premium Audio. La nueva generación del ASX presenta una amplia gama de opciones de propulsores avanzados y electrificados para satisfacer las diversas necesidades de los conductores europeos. El motor de entrada 100T es un innovador motor de gasolina turboalimentado de 1 litro y 3 cilindros, disponible en combinación con una transmisión manual de 6 velocidades. El motor 130T MEV es para aquellos clientes que requieren más rendimiento. Este propulsor turbo de inyección directa y 1,3 litros se combina con un sistema mild hybrid. Incorpora un generador de arranque accionado por correa junto con una batería de iones de litio de 12 voltios, lo que permite la recuperación de energía durante las fases de desaceleración y frenada y asistencia de par eléctrico. Los clientes pueden elegir entre una transmisión manual de 6 velocidades y una transmisión automática de doble embrague 7DCT de 7 velocidades. La nueva generación del ASX será el primer modelo de Mitsubishi en Europa con un sistema de propulsión totalmente híbrido 160 EV, combinado con una unidad de gasolina de 1,6 litros, 2 motores eléctricos y una caja de cambios automática multimodo. Una de las versiones más esperadas será el híbrido enchufable 160 FEV. El sistema cuenta con un motor de gasolina de 1,6 litros, combinado con 2 motores eléctricos y una batería de 10,5 kWh. Este propulsor es exclusivo de la alianza en el segmento B-SUV, por lo que la nueva generación del Mitsubishi ASX sigue los pasos del Outlander FEV y del Eclipse Cross FEV. Integrados en una gama de versiones bien equipadas, todos los sistemas de propulsión estarán disponibles en el ASX desde su lanzamiento en primavera de 2023. Además, los nuevos clientes del ASX podrán elegir entre una gama completa de accesorios diseñados específicamente para adaptarse a cualquier estilo de vida. El ASX está equipado con una gran cantidad de elementos de seguridad pasiva de serie, que incluyen airbags delanteros y laterales para el conductor y el pasajero, 2 airbags de cortina laterales cada uno, cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga, reposacabezas antilatigazos y puntos de anclaje ISOFIX para sillas de niños. También cuenta con un completo equipamiento de seguridad activa con el sistema ADAS, que ofrece de serie el sistema de mitigación de colisión frontal con protección de peatones, advertencia de distancia, advertencia de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control de crucero, sensores de estacionamiento y cámara de visión trasera. El sistema Mi Pilot, Mitsubishi Intelligent Pilot, que combina el control de crucero adaptativo ACC y la asistencia de centrado de carril LCA, está disponible en las versiones automáticas más altas EV y FEV del ASX. Al igual que con todos los vehículos Mitsubishi vendidos en Europa, la nueva generación del ASX viene con el compromiso de servicio de Mitsubishi que incluye una garantía de fábrica de 5 años o 100.000 kilómetros. El nuevo Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2023 encarna el lujo moderno y deportivo con un cuerpo de dinámico SUV, avanzada tecnología y una propulsión electrificada eficiente y sostenible. Desde su introducción, 2,6 millones de clientes han elegido un modelo de la popular serie de este afamado SUV. Es el modelo más vendido de Mercedes-Benz en los 2 últimos años y por consiguiente uno de los automóviles más importantes de la cartera de productos. Gracias a su propulsión electrificada, el nuevo GLC es ahora más dinámico, más potente y más avanzado que nunca. Tiene unas dimensiones de 4,716 metros de longitud, 1,89 metros de anchura y 1,64 metros de altura, con 2,888 metros de batalla. Entre los elementos determinantes de diseño del Deportivo Sub se encuentra el frontal de nuevo diseño, con faros que prolongan ópticamente la calandra del radiador y acentúan la anchura del automóvil. En calidad de equipo opcional pueden adquirirse los faros Digital Light, con elipses adicionales para la luz de circulación diurna. La calandra del radiador, típica de los SUV de la marca, se distingue por la nueva configuración de la escotadura y por un marco cromado. A partir de la línea AMG Line puede encargarse una calandra del radiador con Mercedes-Benz Pattern, un patrón tridimensional de estrellas con superficies de acabado cromado brillante. La nueva protección estética de bajos en el frontal acentúa claramente la anchura y revela el carácter de todoterreno del vehículo. El diseño de la carrocería se caracteriza por una configuración tersa y convexa de las superficies, acentuada por los rasgos precisos de las nuevas aristas en los laterales. Estos elementos subrayan las proporciones de la carrocería y la forma de los poderosos pasarruedas, y crean un balance equilibrado entre elegancia y aptitud todoterreno. A partir de la línea AMG Line se ofrecen por primera vez ensanchamientos de los pasarruedas del color del vehículo. La presencia deportiva y majestuosa del automóvil se debe asimismo al extenso ancho de vía y a las ruedas de 18 a 20 pulgadas enrasadas con la carrocería. Las nuevas luces traseras de dos piezas subrayan la anchura de la zaga. En la parte trasera se monta una protección estética de bajos que marca los embellecedores no funcionales de efecto cromado de la salida de escape. El interior del nuevo GLC incluye ahora la línea Avantgarde de serie, ofreciendo un habitáculo lujoso, moderno y deportivo. El enfoque holístico Energizing interconecta entre sí diversos sistemas de confort con el fin de ofrecer una vivencia de conducción más intensa y más agradable. La sección superior del salpicadero con perfil de ala sirve de soporte a nuevos difusores redondos aplanados que recuerdan a las barquillas de los propulsores de un avión. El tablero de instrumentos está orientado ligeramente hacia el conductor. Enfrente de este existe una pantalla LCD de 12,3 pulgadas en disposición exenta. Las funciones del vehículo pueden controlarse por medio de una pantalla táctil de 11,9 pulgadas en formato vertical o mediante el asistente de voz. El diseño vanguardista de los asientos utiliza capas y superficies envolventes que les confiere una gran ligereza óptica, gran confort y sujeción. El volumen del maletero se beneficia del mayor voladizo trasero y aumenta claramente hasta alcanzar los 620 litros, ampliables a 1.680 litros. El nuevo GLC 300 cuenta con sistema de propulsión híbrida parcial con tecnología de 48 voltios y alternador arrancador integrado ISG de segunda generación, que ofrece una potente asistencia en el margen bajo de número de revoluciones. La intervención del ISG se traduce en un extraordinario despliegue de potencia con 258 caballos y 400 Nm de par. Estos datos permiten al SUV con motor de gasolina acelerar de 0 a 100 en solo 6,2 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 240 km por hora. Este sistema trabaja en interacción con la red de a bordo parcial de 48 voltios que permite implementar funciones avanzadas como planeo, boost o recuperación y que contribuye a una reducción clara del consumo. En ciclo mixto WLTP, este se sitúa entre los 7,3 a los 8,2 litros a los 100, con unas emisiones de CO2 de entre 167 a 186 gramos kilómetro. Al mismo tiempo, gracias a la ayuda del ISG, los motores arrancan de forma muy rápida y confortable, de modo que el conductor no percibe prácticamente la parada y el arranque del motor, ni la transición del modo de planeo con motor apagado a la propulsión mecánica con toda la potencia del propulsor. En el régimen de ralentín, la interacción inteligente del ISG con el motor de combustión interna es la clave de una suavidad de marcha sobresaliente. El GLC posee propiedades claramente mejoradas de conducción en carretera y fuera del asfalto, así como bajo condiciones atmosféricas adversas o en trayectos fuera de las vías compactadas. Entre estas se encuentra un manejo más sencillo utilizando la pantalla off-road, una visibilidad mejorada gracias a la función de capó transparente y un nivel sobresaliente de tracción y seguridad, fruto de los sistemas perfeccionados de control de la estabilidad. Los componentes más importantes del tren de rodaje con dimensionamiento dinámico del GLC son un nuevo eje delantero de 4 brazos y un eje trasero multibrazo. Está equipado con un sistema de amortiguación variable regulado en función de la carrera de la suspensión. La conducción del GLC resulta especialmente ágil y al mismo tiempo más estable si se equipa con la dirección del eje trasero, disponible como equipo opcional en combinación con una desmultiplicación más directa de la dirección en el eje delantero. La generación más reciente del paquete de seguridad y asistencia incorpora muchas funciones nuevas o perfeccionadas, haciendo la conducción en situaciones cotidianas más confortable y segura. El nuevo Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2023 parte de un precio aproximado en España de unos 65.178 euros. La nueva furgoneta Nissan Townstar EV Furgón 2023 cuenta con un estilo fresco y avanzado, con una propulsión 100% eléctrica perfecta para el transporte en entornos urbanos. La disponibilidad en el mercado de la nueva Townstar EV Van representa un gran avance hacia la consecución del Plan Ambition 2030 de Nissan, y marca el último hito de la misión de la compañía para electrificar su gama y contribuir a su objetivo de neutralidad de carbono de cara a 2050. Además, ofrece a los clientes más soluciones de movilidad eléctrica para ayudarles a adaptarse a las cambiantes normativas sobre emisiones, al aumento de la urbanización y al crecimiento del comercio electrónico. La nueva Townstar ha sido diseñada integralmente para ser un socio de movilidad comercial confiable, cómodo y eficiente. Tiene unas dimensiones compactas para moverse con soltura por cualquier espacio. El nuevo vehículo se basa en la plataforma compartida CMF-C y se fabricará en el Centro de Excelencia de la Alianza para Furgonetas Pequeñas en Maubeuge, Francia. Lleva el nuevo logotipo de la marca Nissan, lo que lo convierte en el primer modelo europeo que se produce con él. También es el último en introducirse en el marco del plan de transformación Nissan Next, que prioriza el crecimiento sostenible y la rentabilidad en las operaciones globales de la empresa. La nueva furgoneta Townstar se ha desarrollado para satisfacer perfectamente las necesidades de clientes como las pyme, que buscan versatilidad, comodidad, espacio y carga. La Townstar EV cuenta con un estilo fresco y avanzado, que recuerda a otros modelos electrificados de Nissan. La aerodinámica parrilla frontal cuenta con el intrincado patrón Kumiko, que refleja el ADN japonés de Nissan, y aporta al vehículo una sensación de alta calidad. Cuenta con potentes faros LED, luces de día y faros antiniebla con seguimiento en curva. El área de carga integra grandes puertas corredizas en el costado que facilitan la descarga de la furgoneta. Puede tener cómodas puertas 60-40 con apertura de 180 grados o un portón trasero en la parte posterior. El versátil espacio de carga de la Townstar EV tiene una capacidad de entre 3,3 a 4,9 metros cúbicos, suficiente para transportar 2 Europalet. En función de las especificaciones, otros aspectos destacados son una carga útil de entre 600 y 800 kilos y una capacidad de remolque de hasta 1.500 kilos. Cuenta con una amplia paleta de colores, con hasta 7 tonos diferentes, incluidos los clásicos blanco, negro y rojo. En el interior, la Townstar EV pone la satisfacción del cliente y la ergonomía en primer plano, con 2 o 3 plazas. Desde las molduras en asientos y puertas hasta una consola central moderna y un acabado cuidado en el panel de instrumentos, la cabina del nuevo Townstar recibe a los clientes con la comodidad de un automóvil de pasajeros. Con más de 20 tecnologías, incluyendo un servicio de conectividad integrado y un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas, la Townstar EV representa la furgoneta más avanzada de la actual gama de vehículos comerciales de Nissan. Encuentra tu camino sin ningún esfuerzo con una navegación avanzada con vista a 3D, asistencia de límite de velocidad, visualización de intersecciones, información de tráfico a tiempo real y navegación continua incluso sin cobertura GPS gracias al giroscopio interno del sistema. Cuenta con compatibilidad para Apple CarPlay y Android Auto y hasta 3 prácticos puntos de recarga y un cargador inalámbrico para smartphones. Se puede programar la llamada de emergencia ECAL para que se active de forma automática, o bien con el modo manual con solo el toque de un botón. La Townstar 100% eléctrica introduce el sistema avanzado de asistencia a la conducción ProPilot Assist de Nissan en la gama de vehículos comerciales. Esta tecnología, junto con la exclusiva cámara inteligente de visión de 360 grados, proporciona a los conductores una ayuda extra. Por su parte, una bomba de calor mejora tanto la eficiencia como el confort en temperaturas más frías, distribuyendo el calor de la batería en el habitáculo. También incluye soluciones de almacenamiento inteligente y un espacio dedicado para herramientas de oficina a bordo. La versión totalmente eléctrica de la nueva Townstar EV Furgón cuenta con una motorización optimizada con gestión inteligente de la energía y refrigeración térmica de la batería. Gracias a su diseño aerodinámico y a la eficiencia que genera, la Townstar EV es capaz de alcanzar una autonomía superior a los 300 kilómetros en ciclo WLTP. La autonomía en ciclo combinado es de 288 kilómetros y en ciclo urbano llega hasta los 409 kilómetros WLTP, con un consumo de electricidad de 186 vatios/km. Con una potencia de 122 caballos y un par motor de 245 Nm, la batería de 45 kWh permite la carga de corriente alterna de 11 o 22 kW. También admite la carga rápida de corriente continua en formato CCS, que permite a los usuarios cargar la batería del 15 al 80% en tan solo 37 minutos. Las tecnologías avanzadas de asistencia al conductor incluyen el control de ángulo muerto, control de crucero activo, sistema anticolisión frontal inteligente con detección de ciclistas y peatones, asistente de viento lateral y el asistente de balanceo del remolque. Además cuenta con un sistema de aparcamiento manos libres para aparcamientos urbanos complejos. Todos los vehículos industriales ligeros de Nissan cuentan con una garantía líder en el sector de 5 años o 160.000 kilómetros, lo que demuestra el compromiso continuo de la marca con la calidad. La Townstar EV amplía esta oferta con una garantía de 8 años para el estado de la batería hasta el 70%. Más allá del vehículo, Nissan pretende convertirse en una empresa verdaderamente sostenible y está trabajando en un completo ecosistema energético para vehículos eléctricos. La nueva Nissan Townstar EV Furgón 2023 parte de un precio aproximado en España de unos 28.920 euros, sin impuestos ni descuentos y con financiación. SAIC Maxus estará presente por primera vez en el Salón del Transporte IAA 2022 de Hannover, mostrando su actual gama de vehículos eléctricos y una de sus más esperadas incorporaciones, el Maxus Mifa 9 2023, el primer monovolumen premium del mundo completamente eléctrico que se venderá en Europa. Jack Zhu, General Manager de SAIC para la región de Europa, nos comenta: la marca Maxus se está extendiendo más allá de los vehículos comerciales ligeros y nuestro objetivo a largo plazo es ser relevantes tanto en vehículos de pasajeros como en vehículos pesados. Para lograrlo, la innovación, el I+D y el diseño seguirán siendo los pilares de nuestro proyecto y seguiremos invirtiendo significativamente en las tres áreas. Maxus exhibirá 5 vehículos eléctricos de carácter premium en este certamen enfocado a la innovación y a la neutralidad climática, un punto clave en el que sin duda la marca asiática incidirá. La impresionante alineación de vehículos expuestos incluirá los populares vehículos comerciales ligeros completamente eléctricos e-Deliver 3 y e-Deliver 9, el nuevo Maxus Mifa 9, el pickup eléctrico T90 y el último proyecto de SAIC, el camión ligero eléctrico Maxus. Tras su debut en el Salón del Automóvil de Guangzhou en noviembre pasado, el Mifa 9 se presenta ahora en el viejo continente, orientado a un cliente completamente nuevo para la marca. Tiene unas generosas dimensiones de 5,27 metros de largo, 2 metros de ancho y 1,84 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,20 metros, que reflejan la fuerte presencia de este modelo que cuenta con 7 u 8 plazas. Con evidente cuerpo de gran monovolumen, cuenta con un frontal alto y decidido con el logo de la marca en formato texto en el centro del capó. Debajo, una tira LED une las luces de circulación diurna también de LED, aportando al vehículo una clara y elegante sonrisa. Los faros LED están escondidos a ambos lados en unas aberturas a modo de branquias, que le confieren un toque futurista y moderno. En la parte inferior, una rejilla en negro con entradas de aire mantiene controlada la temperatura del sistema de propulsión. En el lateral destacan las llantas de aleación y los perfiles cromados que le aportan un toque de distinción. En la parte posterior, la marca vuelve a destacar en el centro del gran portón con apertura eléctrica. Unas delgadas tiras de LED destacan en todo lo ancho de la carrocería, que conectan ambos pilotos de forma atractiva y moderna. El lujoso y moderno interior, con materiales de alta calidad y tecnológicamente avanzado, ofrece mucho espacio y confort, tanto al conductor como a los pasajeros. Esto es especialmente notable en las butacas de la segunda fila, sobre todo en configuración de 7 plazas. Estas confortables butacas VIP tienen todo lo necesario para ofrecer un confort y placer excepcionales en cualquier viaje, por largo que sea. Mifa 9 es el primero en adoptar la tecnología de interoperatividad de doble núcleo de alto rendimiento Qualcomm 8155 y MediaTek 8666, que puede controlar hasta 10 pantallas en todo el automóvil. Cuenta con una amplia superficie acristalada en el salpicadero que engloba 3 pantallas, una para el cuadro de instrumentos digital, otra como navegador e infoentretenimiento y otra frente al copiloto para control de funciones de entretenimiento, entre otras. Dispone de un amplio techo panorámico que inunda de luz todo el habitáculo. cuenta con un sistema biométrico aprobado por la OMS para el área de los pasajeros, aportando información y seguridad adicional. Entre los principales elementos de equipamiento cuenta con una puerta levadiza trasera automática, puerta corredera eléctrica bilateral, frenado hidráulico asistido por energía eléctrica, dirección asistida eléctrica, freno de estacionamiento electrónico, radar delantero y trasero, carga de dispositivos de calefacción y sensor inteligente de alumbrado. Extremadamente inteligente y flexible, el maletero varía su capacidad según las plazas y colocación de los asientos, pudiendo albergar hasta unos generosos 2.179 litros. SAIC ha confirmado que su versátil plataforma, además de usarse en el MIFA 9, también podría usarse para un SUV y un pick-up. Cuenta con un chasis con un 80% de acero de alta resistencia, con una proporción de acero de ultra alta resistencia de más del 26%. Incorpora un motor colocado en la parte delantera de 180 kilovatios, con un par máximo de 350 Nm. Monta baterías CATL de litio de 90 kWh, ofreciendo una autonomía de hasta 595 km WLTP City con una sola carga. Tiene un consumo de energía eléctrica de 17,9 kWh a los 100. Como novedad cuenta con el primer sistema de conducción inteligente de la industria, Autopilot, que reconoce automáticamente el estilo de conducción del usuario a través de los datos almacenados en su memoria. Shanghai Automotive Industrial Corporation SAIC incorporó a Maxus en su cartera de productos en 2010. Es el grupo automotriz más grande de China, ocupando el puesto 68 en la lista 500 de Fortune. La compañía ha vendido más de 390.000 vehículos eléctricos en todo el mundo en el primer semestre de 2022. Por su parte, SAIC Maxus opera en 73 países a nivel mundial y tiene más de 400 distribuidores de venta en toda Europa, lo que ha ayudado a consolidar su presencia en el mercado europeo. El año pasado, SAIC Maxus logró vender 183.000 unidades a nivel mundial y en el mercado europeo, Maxus ha recibido más de 10.000 pedidos de vehículos eléctricos en lo que va de año, lo que la convierte en una de las marcas de furgonetas eléctricas más populares de Europa. El nuevo Maxus MIFA 9 2023 está disponible para ordenar ahora, con entrega en el primer trimestre de 2023. Por fin se presenta la esperada renovación de todo un mito que transforma al coupé deportivo más vendido del mundo con un estilo más moderno, avanzada tecnología, un nuevo motor V8 y capacidad mejorada en circuito. Llega el nuevo Ford Mustang 2024. Jim Farley, CEO de Ford Motor Company, nos comenta: invertir en otra generación del Mustang es una gran declaración en un momento en el que muchos de nuestros competidores están abandonando el negocio de los vehículos de combustión interna. Ford, sin embargo, está turboalimentando su plan de crecimiento, añadiendo tecnología conectada, mejoras asertivas y opciones híbridas a nuestros coches más rentables y populares, además de invertir 50.000 millones de dólares en vehículos eléctricos hasta 2026. El impacto del Mustang va mucho más allá de los más de 10 millones de coches vendidos en sus 58 años de producción continua. Cuenta con miles de apariciones en el cine, la televisión, la música y los videojuegos, y es el vehículo con más like del mundo en Facebook. El nuevo Mustang llega con un diseño más vanguardista, con toques atemporales y una mayor personalización. La séptima generación añade un toque de modernidad a un diseño inspirado en la tradición Mustang, que pretende atraer al grupo de clientes más amplio hasta la fecha. El frontal bajo y horizontal del característico capó de 3 secciones se alinea con los nuevos faros LED para crear una presencia más impactante, influenciado por el diseño original de los años 60 y optimizado para la protección de los peatones. Su estilizada línea de techo, su amplia postura y su acortado voladizo trasero también son fieles a las proporciones características de la primera generación del Mustang. Mientras, las ancas traseras ensanchadas apuntan a la potencia sobre las ruedas al más puro estilo Mustang. En la parte posterior, un módulo de alerón trasero ampliado alberga la nueva y característica iluminación de 3 barras y un difusor rediseñado para mejorar el equilibrio aerodinámico. Por primera vez, cada modelo de la línea del nuevo Mustang lleva su propio y exclusivo frontal, lo que permite a los clientes elegir el aspecto que mejor se adapte a su propia personalidad. Junto con el nuevo Mustang GT debuta el Mustang Dark Horse, la máxima expresión de la capacidad en circuito y la base de los esfuerzos de la marca en el mundo del motor. Tomando como punto de partida el espíritu atlético, el diseño vanguardista y las experiencias digitales de la séptima generación del Mustang, la serie Mustang Dark Horse ofrece el mayor nivel de precisión orientada al circuito que cualquier Mustang hasta la fecha. La aerodinámica del coche se ha optimizado con la incorporación de nuevas rejillas de ventilación en el capó y un splitter delantero rediseñado. La nueva generación del Mustang cuenta con un nuevo patrón interior granulado, desarrollado especialmente para la marca en lo que es el habitáculo del Mustang, más centrado en el conductor. El Mustang cuenta con asientos de cuero y plásticos de tacto suave en el panel de instrumentos y los paneles de las puertas con un volante de cuero. El puesto de conducción digital inmersivo está centrado en el conductor, con doble pantalla personalizable, conectividad y entretenimiento de SYNC 4, pantalla 3D Track Apps y cuenta con carga inalámbrica. Es totalmente compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y se integra perfectamente con la aplicación Ford Pass, siendo actualizable con Ford Power Apps. Detrás del volante, los puertos USB superiores instalados sobre el panel de mandos digital están convenientemente colocados para los dispositivos de cámara para circuito, evitando que los cables se extiendan por el habitáculo. El sistema de sonido BIO más reciente proporciona un audio nítido a través de 12 altavoces y un subwoofer, incluyendo el uso de tecnología de mejora electrónica del sonido de Ford para amplificar los sonidos del motor directamente en el habitáculo. El nuevo modelo lleva el atletismo de Mustang a nuevas cotas, incluyendo mejoras en el hardware y el software y la puesta a punto, además de un nuevo motor V8 de 5 litros de generación cuarta que proporciona una respuesta y unas prestaciones aún mayores. Ya sea con cambio automático o manual, gracias a los Drive Modes, combinados con los controles digitales de motor, suspensión y dirección ajustados, ahora la marca es capaz de ofrecer a los conductores el máximo rendimiento en cualquier lugar, desde sus carreteras favoritas hasta el circuito. El nuevo Mustang GT incorpora un nuevo sistema de inducción de aire con un diseño de doble toma de aire y doble cuerpo de mariposa, que minimiza las pérdidas de inducción y permite mayores caudales. Hasta 6 modos de conducción interactivos y personalizables optimizan las prestaciones en diversas condiciones de conducción: normal, sport, deslizante, drag, pista y un ajuste personalizable con múltiples perfiles disponibles, adaptados a las preferencias individuales del conductor. La capacidad de respuesta de la conducción se ha mejorado, gracias a la reducción de la distancia entre el volante y los neumáticos, mientras que una relación de dirección más rápida mejora la dinámica de las curvas del nuevo modelo. El sistema Rev Matching, que mantiene las revoluciones del motor cuando se acciona el embrague para retener el par máximo entre los cambios de marcha manuales, viene de serie en el GT, proporcionando aún más precisión para la pista. El GT está disponible con transmisión automática de 10 velocidades o una transmisión manual de 6 marchas. Una característica clave es la suspensión activa, que monitoriza continuamente la suspensión, el chasis, la dirección y la frenada, y ajusta la respuesta de la suspensión en consecuencia. También, y según mercados, estará disponible con un motor EcoBoost de 2,3 litros, solo con cambio automático de 10 velocidades Select Shift. El nuevo Mustang de séptima generación viene equipado con funciones de asistencia al conductor de última generación, que incluyen el reconocimiento de señales de velocidad, el control de crucero adaptativo inteligente con función Stop and Go, el asistente de centrado en el carril, la dirección asistida evasiva y el asistente de frenado en marcha atrás. Con imágenes del equipo Cupra EKS nos despedimos hasta el próximo programa.